Terra, una parola probabilmente con origine dalla radice tars, esser secco, disseccarsi. Dante Alighieri, nel 34° canto della Divina Commedia, quello che chiude l'inferno, scrive: «E se or sotto l'emisperio giunto, che è opposto a quel che la gran secca coverchia». Tra l'agosto e il settembre del 2013 ho iniziato, insieme ad Angel Galan e Fuyumi Labra, un viaggio alla scoperta di chi questa gran secca la lavora, ogni giorno, in Italia come in Spagna. Iniziamo perciò a tracciare una prima pennellata del quadro più ampio dell'agricoltura europea dalla Puglia, dove il filo rosso che lega i braccianti italiani di ieri e quelli stranieri di oggi è fatto di compromessi e sfruttamento. Io mi chiamo Ibrahim, vengo dalla Guinea. Sono in Italia ormai da troppi anni perché sono venuto qua da quando ero piccolo. Sono uno studente e quest'anno ho fatto la maturità, spero di, visto che siamo alla fine delle vacanze, spero di iniziare l'università bene. E ho saputo del ghetto perché anche mio zio, tanto tempo fa, quando è appena arrivato in Italia, è passato per il ghetto. Allora ogni tanto ci raccontava com'era dura qua la vita. Allora quest'anno, visto che ero lì, non stavo facendo niente, non avevo trovato il lavoro, ho deciso io di venire, quindi sono venuto e non sono qua. Io sempre da piccola, anche eravamo 5 figli, 4 femmine e un maschio. E da noi si usa al sud, come nella mia famiglia e in tutte le famiglie del sud, che gli uomini, i maschi, i figli maschi devono studiare per avere un lavoro e per portare a casa il pane, tra parentesi, mentre le donne non dovevano studiare, dovevano lavorare, perché poi dovevano farsi soldi per comprarsi la dote per un futuro matrimonio, quindi le donne dovevano lavorare per stare a casa e poi accudire i figli, quello che poi aveva fatto mia madre. E quindi questa è una cosa che si doveva tramandare. Per un momento mi sono considerato un bracciante perché il lavoro l'ho fatto, ma no. Dove ho lavorato per la prima volta era lì nei campi d'uva, dovevamo mettere le basi sopra e allegare per non far entrare il sole, per farle maturare bene. Il lavoro è veramente duro, troppo duro. Poi, almeno se lavoravi e ti pagavano bene era un conto, ma qua lavori, ti sfruttano e non ti danno niente, perché ti pagano magari, 3 euro all'ora, alcuni pagano anche 2,75 euro. Pensavo che quanto arrivare qui prende qualche soldini, non tanto, però prende qualcosa, perché giorno 30 euro o 35 euro non è niente, però meglio di niente, prende qualcosa, meglio non prende niente. Queste persone che vengono dall'Africa, da altre nazionalità in Italia, troveranno soltanto fame e sfruttamento come tante persone del sud, che siamo noi del sud, che siccome non c'è lavoro accettiamo le condizioni di sfruttamento e si va avanti così, ed è così e continueranno così. Dicono c'è crisi e la crisi la utilizzano nel miglior modo che vogliono, e quindi sfruttando sempre. Questa parola secondo me non andrà mai a dormire. Dai campi assolati della pianura pugliese procediamo fin sotto gli opachi teli di plastica bianca che ricoprono le serre di Almeria nel sud della Spagna. Qui lo sfruttamento degli uomini si affianca a quello della terra generato dall'agricoltura industriale e le voci dei braccianti lasciano lentamente il campo a quelle di sindacalisti, agronomi e contadini che ci raccontano i limiti del modello attuale e le speranze di un mondo possibile. Mira, amigo, aquí tú sabes el verano qué calor, verano. Mira, sombre, tomate, chile. Tú sabes este el banadero. Cada linio y sacamos, cada semana y sacamos este linio, sacamos 30 cajas cada semana. Ahora yo he perdido todos. Eso yo lo sé que hacemos, así puede hacemos loco aquí. Nosotros no buscando ni problema ni nada, yo buscando el pan.
E so perché? Sindicato tu quelle per bocciare. No, no, sindicato tu le vedi e sti la finca. Tu sai il domenico 120 persone stati. La mayoría de los problemas es la falta de que no se cumplen los convenios que tanto han costado. Hay que tener en cuenta que, digamos, los convenios del campo y del manipulado llevan aquí poco tiempo, menos de 10 años o así. Hay que tener en cuenta que la base de... porque esto al fin y al cabo es una industria, aunque sea el campo, pero es más bien una industria. Entonces, bajo el funcionamiento de esto, tiene que haber una explotación continua para intentar... porque esto funciona de la forma de reducir los costes al máximo para intentar ganar los beneficios. La táctica es normalmente ir renovando la plantilla cada poco tiempo para que esos trabajadores primero no adquieran esos derechos y de alguna forma pues aprovecharse de la desunión que hay entre ellos, porque evidentemente si los trabajadores llevan ya un tiempo trabajando y van cogiendo una conciencia laboral, pues tienden a unirse, a reivindicar unos derechos y eso a los patronos nuevamente pues no les interesa evidentemente. Pues estamos en Almería, que es una agricultura intensiva, muy intensiva. Se habla de unas 30-35 mil hectáreas bajo plástico. Esto ha evolucionado en los últimos 30 años prácticamente. Donde antes se cultivaban normalmente en dos cosechas, la de invierno y la de verano, y ahora, pues desgraciadamente, se cultiva los 12 meses del año. Y digo desgraciadamente porque se está obligando a muchos agricultores a no parar de producir, ya que sus cultivos normales no le permiten vivir los 12 años, pues eso lo obliga a quitar un cultivo y poner otro. Yo no quiero llamarme empresa, ni siquiera quiero llamarme agricultor, que la palabra agricultura es muy bonita, pero yo prefiero llamarme campesino, por aquello del campo. Yo hago agroecología. Verá, lo explico. Esto es como un circuito cerrado, ¿eh? Tenemos unas cabrillas, no sé si las has visto, ahora las sacaremos, no, 8 o 10 cabrillas, de los restos que van quedando de las plantas, tanto de berenjenas como de tomates, como de algún tomate, si está pequeño del gusano y estas cositas. Eso se lo comen las cabrillas y luego el estiércol que nos dan las cabras vuelve a la tierra. Y hay un modelo, el modelo ecológico, que es muy interesante. Apartamos la arena que hay de encima, se deja la tierra al aire, con una horca se oxigena, o sea, se le da aire para que el oxígeno entre para abajo, se le echa el estiércol, se vuelve otra vez a cubrir con la tierra que hay en la parte de arriba, y encima se planta la planta, se planta la semilla. Ese es el proceso. Este año, el 2012-2013, pues ha sido un año en general bueno, de precios, ¿eh? Pero bueno, los años anteriores, 3-4 años anteriores, fueron bastante malos. Si nos cogemos una serie histórica de 10 años, vemos que los precios percibidos por los agricultores han ido disminuyendo. Los precios pagados por los insumos que utiliza el agricultor han subido bastante. Vemos cómo las semillas han ido subiendo, que son de las multinacionales, sobre todo las dos más grandes son Monsanto y Syngenta. Los productos fitosanitarios han ido subiendo y es un escándalo que un producto, un litro de ciertos productos valga 100 o 200 euros. La maquinaria ha ido subiendo, la energía sigue subiendo. Es decir, los gastos que un invernadero o que esta agricultura intensiva tiene no se corresponden con los ingresos que percibe el agricultor. Aquí lo estáis viendo, cómo se crían las plantas perfectamente, sin ningún tipo de... y luego os puedo garantizar que lo que te comes de aquí, o sea, luego el fruto que sale está riquísimo, ¿eh? No tiene tampoco ese proceso tan rápido que le dan los químicos, que es una de las consecuencias por lo que los productos están tan insípidos. Un tomate, que son todos iguales, como los calabacinos. Fijaros la manía de por qué los calabacinos... esto es manía de las comercializadoras. ¿Por qué los calabacinos tienen que tener todo entre 18 y 22 centímetros? O sea, uno de 23 ya no vale. O uno diciendo tampoco. Qué tontería, ¿verdad? Pues los calabacines y calabacinos gordos, calabacinos chicos, calabacinos torcidos, que es lo que realmente da la naturaleza. El futuro, pues la verdad es que yo lo veo cada vez
más negro. El tema de la comercialización es un problema. El tema de precios que recibe el agricultor es que cada vez estamos peor. El apostar por la agricultura ecológica, desde el punto de vista de la administración, no se apuesta. Eso tendría que ser una salida. Nosotros tendríamos que procurar que Andalucía fuera una autonomía donde, primero, no hubiera transgénicos, y por desgracia los hay. Una autonomía donde utilizáramos, toda Andalucía utilizara productos ecológicos que, para los tratamientos. Entonces, si políticamente se fuera en esta línea, daríamos muchos pasos y nos beneficiaríamos de unos productos más sanos, de unos tratamientos mucho más sanos, que repercutiría en nosotros como personas que vivimos en Andalucía y, sobre todo, como la mayoría se exporta, beneficiaría también al resto de Europa. De encima están las comercializadoras, que son las que les compran el producto al agricultor y son las que se aprovechan del agricultor. Y el agricultor, metido en esta dinámica capitalista, se aprovecha del que tiene debajo. Y al final, el pez grande siempre se come al chico. Y los trabajadores, que son el último labón de la cadena, pues son los más sufridos. ¿Qué me parece esto? Pues muy mal. Y esto se podía cambiar. Había que hacer una reforma agraria en condiciones. Yo soy de los que pienso que la tierra es para el que la trabaja. ¿Eh? Ya te he dicho antes que no me gusta llamarme empresario. O sea, que imagínate lo que pienso al respecto de estos empresarios que luego se aprovechan de una criatura que en muchos casos ha tirado 3 años, 4 años cruzando el desierto para pagarle 10 euros, que eso pasa en Italia, pasa en España, pasa en Alemania, yo creo que pasa en el mundo entero. Yo creo que ese es un problema de humanidad, algo del ser humano, que habría que cambiarlo por una revolución, algo de esto, ¿verdad? Habría que hacer algo de eso para cambiar eso de una puñetera vez ya y que no pasaran estas cosas.